Muy buenas tardes a todos. Y eso que se viene la madre de todos los conflictos. Esto es real. Al menos económicos. Que no se nos malinterprete. Y que no se nos malinterprete desde la Casa Grande del Pueblo. Porque daría la impresión de que criticar la gestión económica del gobierno que preside Luis Arce Catacora es un acto de sedición. Un ser antipatria. Alguien que quiere fraccionar el territorio textual. Alguien que se disfraza, según el presidente en sus últimas declaraciones, de demócrata, cuando en realidad lo que busca es convulsionar el país. Lo ha dicho hoy el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora es el presidente del Estado y el primer funcionario público de este país. Por lo tanto, todos nosotros, todos, absolutamente todos los bolivianos, tenemos el derecho, la obligación y el deber de interpelarlo y de preguntarle cuál es la situación económica real del país. Eso no es ni sedición, ni terrorismo, ni intento de desestabilizar al gobierno, ni mucho menos. Es simplemente pedirle al presidente, al primer funcionario público que tiene nuestro país, que nos cuente qué es lo que está pasando. Hoy, en un ejercicio de honestidad, porque todo hay que reconocerlo, el presidente ha reconocido que evidentemente hay un problema con los dólares. Cuando una persona, cualquier persona, acude a terapia, lo primero que le pide el terapeuta es que reconozca que tiene un problema. Y el presidente hoy ha reconocido que la economía boliviana tiene un problema. Después de negarlo, o de soslayarlo, o de ocultarlo durante meses, y estamos hablando a febrero del año pasado, fíjense ustedes cuánto ha llovido, hoy el presidente ha reconocido que hay un problema. Pero que esa falencia, que esa escasez de dólares no implica una crisis estructural. Y ahí se ha quedado el presidente, en crisis estructural. No la ha definido. No la ha definido en ningún momento. Lo cual es su obligación. Y hoy en el programa vamos a tratar de definir lo que se entiende por crisis estructural de una economía. ¿De acuerdo? Si el presidente del Banco Central, Edwin Rojas, sale ante los medios de comunicación y dice que la banca tiene dólares, y la banca, por otro lado, le dice al gobierno, señor, desembolse lo que se nos debe, por cuestión de garantía, que son 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿es esto una parte, una porción de una crisis estructural en la economía del país? Miren, yo no soy economista, ni pretendo serlo, ni me gusta dar lecciones de nada, porque no me corresponde. Por eso, en Radioterapia y en Red Compañera Mundo, buscamos las voces de los analistas, de las personas que entienden y saben tomarle el pulso adecuadamente a nuestra delicada situación económica. De acuerdo, no utilicemos el concepto de crisis, hablemos de una situación económica delicada. En economía se puede hablar de una situación económica delicada estructuralmente hablando. ¿Es posible hablar de ello? ¿O también se nos va a tildar a la mayoría de nosotros de realizar expresiones o de formular expresiones antinacionales? ¿De qué estamos hablando? La economía es de todos, ¿verdad? Viene de econo, griego, en griego, hogar. Por lo tanto, la economía es de todos. No es de solamente tuición del gobierno, que se tiene que encargar de administrar la economía, de definir políticas, sí, estructurales en materia económica, de encontrar respuestas a la delicada situación económica por la que atraviesa el país, pero no caer en algo tan burdo, si se me permite el término,
de buscar culpables en la acera de enfrente. De decir, no, esto forma parte de una suerte de complot, de un boicot a la economía nacional. Nadie está tan loco como para llevar al país deliberadamente a un cataclismo, a un precipicio. No, no hay nadie, al menos que yo conozca, que en estos momentos busque causar una profunda sensación de desazón en el país. Inquietos ya estamos todos. Inquietos, bastante inquietos. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre y obviamente es muy complicado ir a dormir todos los días con un panorama incierto. Pero si el presidente y su gobierno empiezan a señalar, a hablar de gente que pretende convulsionar el país porque critica la gestión económica, que alguien quiere fraccionar el territorio cuando se critica la situación económica, y hablar de antipatria, ese discurso de la antipatria suena tan a años 60, a una receta socialista ya trasnochada, ya no hay el mundo, ya el mundo ya no es, no se dividen patriotas y antipatria. Es absurdo. No se puede caer en ese maniqueísmo tan burdo, tan falaz, para tender una nueva cortina de humo ante una situación económicamente delicada. Yo sé que muchos de ustedes, en las redes sociales, que es donde se pronuncia el pueblo, se pronuncia la opinión pública, señalan que no estamos tan mal, que los analistas económicos y que algunos periodistas nos equivocamos al decir, al comentar, al señalar que la situación económica en el país es delicada. Pero que a todos, los que criticamos y los que pedimos al gobierno claridad, se nos empiece a acusar de intentar convulsionar el país, es algo que no es normal en democracia. Señalar a la gente, ponerle sanbenitos a la gente, acusarlos de algo que es absolutamente normal en una democracia, criticar la gestión de un gobierno y acusarlos de ser antinacionales, antipatrias, de verdad, no tiene ningún sentido, perdonen ustedes, pero no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista. Así no vamos a ningún lado, buscando un enemigo. No. El presidente lo que tiene que hacer es reunir a su gabinete y tratar de buscar respuestas, de encontrarlas. Estoy seguro que él lo va a poder hacer. Él es un hombre que sabe de economía. Él es el primer funcionario público que tiene este país. Y como funcionario público, todos, absolutamente todos, no creo que haya nadie, ni siquiera el más fanático del ala arcista, que pueda negar esta realidad. Ya negarlo es imposible. Ok, tenemos un problema. Primera parte, asumida hoy por el presidente. Tenemos un problema en cuanto a la liquidez de dólares. Tenemos un problema. Resuélvanlo o resolvámoslo todos. Si el problema lo tenemos todos en esta econo, en este hogar, en esta economía doméstica del hogar, ¿por qué no convocar a una cumbre social económica en el país? ¿Por qué no llamar a todos los actores económicos del país para poder tratar el problema? Hoy, por ejemplo, Giovanni Ortuño, que es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, señala que el 19 de febrero se suscribió el llamado Acuerdo Económico Productivo Empresarial, suscrito entre la patronal, la Confederación de Empresarios Privados y el gobierno. Ese día se alcanzaron 10 puntos. Y dice Giovanni Ortuño, lo ha dicho hoy en Chuquisaca, estoy siendo textual, existen dificultades en la disponibilidad de dólares, atención, y esto es preocupante, muy preocupante, porque claro, tú tienes un déficit fiscal alarmante. Alarmante. Seguimos debiendo dinero. De algún modo, la subvención de los carburantes nos está generando un problema
al mes millonario de cerca de 1.000 millones de dólares. Y el gobierno ya le debe 2.500 millones de dólares a los bancos. Son 700 millones de dólares al mes que se les debe a los proveedores de carburantes. 700. Entonces tenemos un problema. Perfecto. Asumido está. Busquemos respuestas. Tenemos a Erwin Bazán ya en línea.